¿Qué tal, conectados? Estamos en la conferencia del programa Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya, que se estrena este domingo a las 7 de la noche en América Televisión. Nunca había visto a una persona que sepa de luces, de escenografía, de conducción, de colores, de todo. De verdad que eres una maestra, eres una clase maestra de cómo hacer televisión y estoy eternamente agradecido. Y cuando vi a Maciel y Gisela, yo estaba en el set de Quién Soy Yo Papá, del show de Yuli, y ahí jugaba mientras mi mamá trabajaba, entonces he estado toda mi vida. Pero me contaba Iago que nunca de este lado, así que estoy súper contenta por la confianza, viviendo y entendiendo a mi mamá. ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! Carlita, ven, por favor. Carlita, muchacha. Ahí está, tiene el mismo peinado. César, Carla, ¿cómo te llamas a mí? César. Es César, ven. Ustedes lo han podido vivir hace un ratito, ¿no? Es un programa que tiene mucho ritmo, que tiene mucha risa, que tiene momentos de tensión, pero que dan risa porque las cosas no te salen. Aquí Carlita y el fotógrafo no se conocían. Imagínate lo que pasa cuando la mamá le dice realmente, toda la vida te dije que no sabías picar cebolla, ¿ves lo que estás haciendo? Es toda una vida. En la grabación del primer nos hemos reído. No tienen una idea porque en ese momento de desesperación a la mamá le sale la verdadera mamá, ¿no? O sea, como les dije, no hay un hijo, o sea, para la gente, claro, la gente en la casa, pues imagínate, pues no, ¿cómo lo van a estar gritando al Cuto? Anda a ver, dile, oye, la hermana lo quería jalar, le quería meter una cachetada. Y la hermana y agachaba la cabeza, ya, pero no me puedo. Así que al final del programa, en este caso el domingo va a haber una jueza, que es la que determina, le da un puntaje a cada receta. Ah, no, va, eso es sorpresa. Van a ver, pero es cruel, es muy cruel. Sí. ¿Qué se siente estar en este nuevo proyecto? Bueno, contento, ¿no? Tengo la suerte de estar ya este año, cumplir 24 años en pantalla de América Televisión. Y, bueno, algo que la gente se identifica mucho es, uy, 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 no te pierdas, al fondo hay sitio en América. Ese es, por ejemplo, uno de las voces que me identifica. Otro que puede ser, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, este martes a las 7:30 por América. Vean este domingo a las 7 de la noche Mi Mamá Cocina Mejor Que La Tuya. No se lo pierdan. Estamos tú y yo conectados.